¿Qué tal, banda? ¿Cómo están? Un día nublado, como pueden ver. No me desagradan para nada los días nublados, al contrario, me agradan. Y así está el día de hoy, miércoles 24 de agosto, chispiteando un poco y entiéndase por chispitear, caer lluvia muy despacito. ¿Cómo están? Espero que bien. Espero que estén disfrutando esta mitad de semana ya, ya casi terminamos, tranquilos. Pues bien, déjenme comentarles que el día viernes, si no voy errado, Rapture, un sitio en internet que se dedica a monitorear qué estás jugando, dio unos resultados interesantes sobre una investigación que estuvieron haciendo. No sé en base a qué la investigación, simplemente me imagino que datos que ellos recibían de los mismos usuarios de su comunidad, pero donde dicen que solamente el 10% de las personas que empiezan un juego lo terminan. Es decir, el 90% de los que comienzan un juego nunca llegan a ver el final del mismo. Está interesante porque arroja muchos datos muy, muy curiosos, como por ejemplo, una de las causas por las que ellos dicen que pasa esto es porque la edad promedio de los gamers actualmente es de 37 años. ¿Se dan cuenta? 37 años. Gente que seguramente tiene trabajo, que seguramente tiene una familia, que ya no puede estar de lleno dedicando todo su tiempo a esto de gamers, o al menos la cantidad de tiempo es muy, muy reducido. Y se entiende perfectamente. Lo que ellos comentan es que hace apenas 10 años el porcentaje era 20%. Es decir, en estos 10 años hemos reducido el porcentaje 10%. Otra de las causas es que los juegos se están enfocando principalmente en el modo multiplayer y no tanto en el modo campaña. Todo va sobre multiplayer, le meten muchas ganas a eso, le meten mucho, ¿cómo decirlo?, marketing al hecho de que puedes hacer una partida con varios jugadores a la vez. Y todo esto es por tanto First Person Shooter, por sus juegos de pelea, etcétera, que tanto éxito han tenido últimamente. Entonces, se me hace algo lógico. Entiéndase por terminar un juego, según Rapture, el hecho de acabar la campaña al menos una vez en cualquier dificultad, o el hecho de terminar un RPG al menos una vez, etcétera. La conclusión de este estudio fue que las personas son más impacientes ahora. No pueden dedicarle tanto tiempo a juegos como hace 10 años, y juegos necesitan ser un poco más cortos, porque los gamers, al ver un juego de más de, digamos, 10 horas, les da flojera terminarlo. He de declararme culpable de que no he terminado aún alguno de los juegos que tengo ahí en mi colección, pero, oigan, algún día lo voy a hacer, eso es seguro. No sé ustedes, no sé tú, cómo lo veas, si has terminado algunos juegos, si tienes juegos pendientes por terminar, sería interesante ver qué podemos contribuir a esta investigación de Rapture. A lo mejor no es cierto, ¿no? Este estudio se hizo en Estados Unidos, cabe recalcar. No sé en México cómo estemos. Bueno, banda, yo soy Kit, nos estamos viendo el día de mañana. El 10% de los gamers son actualmente los que terminan sus juegos nada más. Nos vemos, bye.